Quiero empezar diciendo que la iglesia, hermano, ha confrontado ataques espirituales por mucho tiempo. That the church has confronted spiritual attacks for many for so long. Nosotros sabemos que la Biblia dice que Satanás ha venido a matar, robar y destruir. That Satan comes to steal, rob and destroy. Y lo hace a través de métodos. And he does it through methods. De artimañas. Of schemes. De formas cómo poder atacar a la iglesia. Of ways of how to attack the church. Él sabe que uno es más fuerte que otro. He knows some are stronger than the other. Por lo tanto, él utiliza una manera de ataque en una persona y otra manera de ataque en otra. Therefore, he uses certain attack for a person and then a certain for a different person. Entonces, hay ataques por medio de brujería, hechicería, guerra espiritual, todo ese tipo. Okay? There's attacks through darts, magic, witchcraft, and so on. Pero uno de los ataques o tácticas, no ataque, perdón, una de las tácticas que el enemigo ha utilizado por mucho tiempo contra su iglesia, la iglesia de Cristo, es rodear a la iglesia. Escuche esto. Listen. Es poner una cerca alrededor de la iglesia. It's putting a hedge around the church. O un territorio. Or a territory. O una familia. Or a family. Esta es una táctica de guerra. This is a tactic of war. Porque nuestra historia, because our story, Samaria se encuentra sitiada. Samaria is located. Está sitiada, está cercada. Oh, it's besieged. Y no, el enemigo no la está atacando. And the enemy is not attacking it. No ha venido en contra de ella. He hasn't came against it. Solo la ha rodeado. It simply has surrounded. Es lo único que ha hecho. That's all he's done. Pero esta es una táctica de guerra. But this is a tactic of war. Porque cuando el enemigo rodeaba una ciudad, because when the enemy surrounded the city, nadie podía salir. Nobody can go out. Nadie podía entrar. Nobody could go in. No había comercio. There was no commercial. No había intercambio. There was no exchange. Y toda la reserva de la ciudad, and all the reserve of the city, porque no podían salir ni entrar, se empezaba a terminar. Because they couldn't enter or exit, it started going low. Entonces, esta táctica del enemigo, so this attack by the enemy, traía muerte lenta a aquel que estaba aquella persona que quería atacar. Brought a slow death to those he was attacking. Okay, ¿está conmigo todavía? Are you with me? Okay. Entonces empezamos a mirar, so we begin to see, que de repente la historia nos dice that the story all of a sudden says que Siria cercó Samaria. So besieged Samaria. Okay. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Nobody can enter or exit. Y empezó a terminarse la reserva. So the reserve started running low. Al punto, to the point, que empezaron a comerse la cabeza de los asnos. Where they started eating the donkey's head. El estiércol de la paloma. The dove's dung. Y a los hijos. And their children. Okay, lo acabamos de leer, ¿verdad? We just read it. Okay, but I want this morning I'm not here to tell you a story. Pero esta mañana no estoy para decirte una historia. I'm trying to teach you a satanic way of attack against us sometimes. Quiero enseñar una satánica modo. Okay, porque muchas veces en nuestras familias, because many times in our families, quizás no estamos siendo atacados, perhaps we're not being attacked, pero hay una presión, but there's a pressure, donde estanca nuestras vidas, that makes our lives get stuck, y empezamos a cometer errores, so we begin to make mistakes, porque el enemigo nos supo rodear, because the enemy knew how to surround us, y empezamos a terminarnos la reserva que tenemos espiritualmente hablando, and we stop, we yeah, run low on the reserves that we have spiritually speaking, y eso nos hace más vulnerables a cometer más errores, and that makes us vulnerable to make more mistakes. Okay, entonces, ¿qué es? Yo le decía a los pastores ayer. So I was telling the pastors yesterday. ¿Qué es lo que provoca que 10,000 iglesias cristianas se cierren cada año? What provokes for 10,000 churches to close each year? No cerraron nomás así de la noche a la mañana, tomaron una decisión, no. They didn't just make a decision from one night to another. Algo sucedió. Something happened. Y fue que el enemigo los empezó a rodear. And it's that the enemies began to surround them. Y cuando los empezó a rodear, ellos se sintieron vulnerables. And when he started surrounding them, they became vulnerable. Tuvieron presión. Full of pressure. Desánimo.
discouraged. Ya no querían seguir adelante. They didn't want to continue to go on. ¿Y qué ocurrió? And what happened? Que la palabra, oiga bien, la palabra, la reserva que tenían, that the word, the reserve that they had, se la empezaban a comer. They began to eat it. Pero ves, there's so much you can eat on your own. Pero solamente puedes comer cierta cantidad tú solo. Before you go ask for help. Hasta que necesites ir a agarrar ayuda. Y empezaron los, y estos pastores, hermano, empiezan a morirse espiritualmente. And these pastors begin to die spiritually. Hasta que llega el momento donde dicen, ya estuvo, ya no quiero yo esto. Ya until no the time comes and say, that's it. Y eso pasó con Samaria. And that's what happened to Samaria. Pero viene un cambio, no se ponga triste. And a change comes, don't get sad on me. Voy a repetir otra vez, viene un cambio, no se ponga triste. There's a change coming, don't get sad on porque me. Porque para toda táctica del enemigo, Dios también tiene un plan. Because each tactic from the enemy, God has a plan. I'm going to repeat it one more time because it sounded pretty good. Lo repito otra vez. Para toda táctica del enemigo, Dios tiene un plan. Each tactic from the enemy, God has a plan. See, it don't matter how low you can go. No importa qué bajo llegues. God always has the power to raise you back up. Dios tiene el poder de levantarte. Yo vine a decirle a alguien esta mañana. I came to tell someone this morning. Que Dios va a cambiarle al enemigo su plan y le va a dar a ti gozo en vez de tristeza, alegría en vez de luto, danza en vez de estar llorando toda tu vida. Los tiempos están cambiando. I come to tell someone that God is here to change the enemy's plans. Come on, to somebody. Give you joy instead of sadness. Now I'm starting this morning. Empiezo esta mañana. Because no estoy interesado que usted grite y salte. Quiero que aprenda algo. I'm not interested in your shouting. Okay? I'm here for you to learn. Now if you shout, praise the Lord. Pero quiero que aprenda algo. Pero si gritas, gloria a Dios. But I do want you to learn. Why did the enemy surround the city? ¿Por qué rodeó el enemigo a la ciudad? Porque no había profeta en Samaria. Because there was no prophet in Jesus Samaria. Jesus Christ. Cuando la palabra profética está ausente. When the prophetic word is absent. El enemigo viene a atacar porque ese lugar está vulnerable. The enemy comes and attacks because that place is vulnerable. Lo voy a repetir. Cuando la palabra profética está ausente. When the prophetic word is absent. Ese lugar queda desprotegido. That place is not protected. Por eso Dios le decía a Habacuc, hey, escribe la visión. That's why God told Habacuc, write the vision. Los judíos por eso escribían, hermano, las promesas hasta en el bastón que cargaban los pastores estaba lleno de promesas. That's why the Jewish, they even wrote their promises on their staff. Porque donde hay palabra profética, because where there's prophetic word, hay una palabra que le dice así al diablo, aquí no puedes entrar. There's that word that tells the enemy, you cannot enter here. Pero Samaria había quedado sin profeta. But Samaria was left with no prophet. El profeta estaba fuera de Samaria viviendo en otro lado en Israel. The prophet was living outside of Samaria, someplace in Israel. Y quedó vulnerable la ciudad. And the city was left vulnerable. Y llegó los sirios. And then they showed up. Y la cercaron. And they besieged it. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda algo. And this is where I want you to understand. El momento que fue cercada. The moment that it was besieged. Tuvieron hambre. They began to get hungry. Tuvieron hambre. They got hungry. Tuvieron hambre. They got hungry. Porque cuando no está la palabra profética. Because when the prophetic word is not there. Y el enemigo viene y te rodea. And the enemy comes and surrounds you. Empieza la desnutrición espiritual. The malnutrition, the spiritual malnutrition. Y lo primero que empezaron a hacer. And the first thing they began to do. Y yo declaro y profetizo esta mañana. I declare and prophesy this morning. Que este movimiento de comerse el asno se termina. That the movement of eating the donkey's head ends. Porque la iglesia ha estado comiéndose la cabeza del asno. Because the church has been eating the donkey's head. Porque no hay palabra profética. Because there's no prophetic word. ¿Y qué es el asno? And what is the donkey? Representa una tontería. It represents foolishness. Ignorancia. Ignorance. Y hay muchos lugares donde se están comiendo pura ignorancia y tontería porque no saben qué más comer. Because there's many places that come are on, eating ignorance and foolishness. Pero llegué a decirle que lo profético te va a cambiar el alimento. But I came to tell you that the prophetic word is going to change your eating. Lo voy a repetir. Lo profético te va a cambiar tu dieta. Oh my God. The prophetic will change your diet. Ya cualquiera no va a poder venir a decirte cualquier cosa porque tú ya no comes cabeza de asno. Comes lo que el Padre te está diciendo por el Espíritu Santo. Someone can't come and tell you foolishness because you're eating
what the Father gives you by the Holy Spirit. Lo siguiente que comieron, the following thing that they ate, y nosotros lo leímos, and we read it, fue estiércol de paloma. Was the dove's dung? ¿Qué es estiércol de paloma? What is dove's dung? La paloma representa el Espíritu Santo. The dove represents the Holy Spirit. Y el estiércol representa lo que la paloma ya desechó. And the dung represents what the dove has released. Y hay gente que todavía está comiendo lo que el Espíritu Santo ya desechó. And there's people that are still eating what the Holy Spirit has released. Siguen alimentándose de un mover pasado. They feed off of past movement. Siguen comiendo algo que antes era bueno, pero que ahorita ya no es válido para la iglesia. They continue to eat something that was good for a different time, but not for today. No tiene el poder de alimentar a la iglesia y sostenerla. It doesn't have the power to sustain the church. It was good for a moment. Fue bueno por un momento. Y la paloma lo saboreó. And the dove was delighted in it. Y se la comía. And he would eat it. Y la compartía. And would share it. Pero después dijo la paloma. But afterwards the dove said, he aquí hago algo nuevo. I have made something new. Y él desecha, hermano, algo que antes era bueno, pero que ahora ya no es. And he releases what was good for a certain time, but not for this. ¿Me da permiso para profetizarle? Do you give me permission to prophesize? El alimento y la dieta viene, hermano, a ser cambiada en el 2020 en su iglesia. The nutrition and diet is gonna change for 2020 for the church. Hay gente que piensa que ya no puede oír algo mejor, un rema mejor, una revelación mejor. Pues déjame decirte que hay muchos lugares. I'm sorry, Liz. Let me just release this from my spirit. Hay muchos lugares que se han estado alimentando en prédicas, 52 prédicas por año, porque son 52 semanas. Pero el Señor dice, voy a revelar y desatar una revelación que va a transformar no solo tu vida, pero la vida de tus hijos y la vida de los hijos de tus hijos. Alguien diga amén a eso. El ministerio más fuerte en este ministerio tiene que ser el ministerio de niños. Yo quisiera ver un padre o una madre levantarse y decir amén, yo recibo eso. No podemos dejar una generación morir porque está la ausencia de la palabra profética. We cannot allow a generation to die because the prophetic word is absent. Aleluya. ¿Y qué pasó? And what happened? Rodearon la ciudad. They surrounded the city. Y el rey de Samaria, and the king of Samaria, mandó al príncipe, he sent the prince, que fuera a consultar al profeta de Dios. To go consult, man, the prophet of God. Some people be looking for the prophetic too late, man. Hay gente que busca lo profético muy tarde. But let me tell you something about the prophetic. Pero déjate digo algo de lo profético. The prophetic is never too late. Pero lo profético nunca es tarde. Porque cuando fueron a consultar lo profético, because when they went to consult the prophetic, la Biblia dice que Eliseo estaba en su casita. The Bible says that Elijah was at his house, tomando su cafecito, drinking his coffee, viendo el programa de Legacy en YouTube Live, watching the Legacy YouTube Live, y estaba con su siervo, and he was with his servant, y de repente, and suddenly, y él estaba platicando con su siervo, ¿sabes qué? And he was chatting with his servant, and he's like, you know what? Viene uno de los príncipes de Samaria ahorita a tocarme la puerta. The prince of Samaria is about to show up to knock on the door. Y cuando llegue, and when he arrives, no le abras la puerta. Don't open the door. Y de repente se oye. And all of a sudden you hear. Y dice, ah, ya ves, te dije, ahí está. He's like, oh, there he is. I told you he's coming. Y le dice, ¿quién es? And he asks, who is it? El príncipe y el siervo del rey. The prince and servant of the king. ¿Qué quiere? What do you want? Un color. Ah, no, no sé qué. Color. ¿Qué quiere? What do you want? Queremos una palabra profética porque el enemigo ha rodeado nuestra ciudad. We want a prophetic word because the enemy has besieged our city. Y Eliseo le dijo, and Elijah said, mañana a estas horas, tomorrow at this hour, la economía de Samaria será mejor que la economía de los sirios. The economy of Samaria will be better than the Assyrians. En otras palabras, in other words, voy a traer un aceleramiento al tiempo para bendecir a Samaria mucho más que sus enemigos. I will bring an acceleration to bless Samaria above his enemies. Pero ahí estaba Eliseo. But there was Elijah. Pero noté algo.
But note something. Eliseo conocía el corazón del príncipe. Elijah knew the heart of the prince. Porque el príncipe dijo, because the prince said, ay, al caso Dios podrá hacer esto. Oh, can God do this? ¿Sabe lo que Eliseo nos enseña? You know what Elijah teaches us? Nunca le abras la puerta a alguien. Don't open the door to someone que no cree en la palabra profética que Dios te está soltando. Who doesn't believe Jesus. In the prophetic word that God is releasing. Nunca le abras la puerta a alguien. Don't open the door to someone que no está conectado con tu futuro. Who is not connected to your future. Nunca le abras la puerta a alguien. Don't open the door to someone que no puede ver lo que Dios va a hacer contigo. Who cannot see what God is going to do with your life. Y él le dijo al siervo, no le abra la puerta. And he tells the servant, don't open the door. Porque la palabra profética, because the prophetic word, no opera en el rango de la duda, does not operate in the level of doubt, y la negativez, and the negativity. Y ahí estuvo el profeta, and there was the prophet. Y él dice, ay, ¿tú crees que Dios va a hacer ventanas de los cielos? ¿Usted lo leyó? And he says, you think God's going to open the windows of heaven? Y es que así hay personas. And there's people like that. Que cuando no creen en la palabra profética tuya, when they don't believe in your prophetic word, es solo por, imagínese, es solo porque no creen en la palabra profética de ellos. It's because they don't believe in their own prophetic word. Y cuando, y ellos tienen miedo de que si tú surges, and they're afraid that if you succeed, se va a revelar la mediocracia de ellos mismos. Their mediocrity will reveal. Ay, 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 ay. Pero hay algo de la palabra profética, pastora. But there's something about the prophetic word. Está conmigo esta mañana. Are you with me this Estamos morning? Platicando, amén. We're chatting here. Hay algo de la palabra profética. There's something about prophetic word. ¿Quién dudó? Who doubted? Ayúdeme, Juanito. ¿Quién fue el que dudó detrás de la fuerza? El príncipe. El príncipe. The prince. Un príncipe de la tierra. A prince on the earth. Del palacio. Of a palace. Que se paraba todos los días así. Who stood firm each day. Él dudó en una palabra profética. He doubted a prophetic word. Pero yo quiero decirte algo. But I want to tell you something. De que ese príncipe tenía autoridad en la tierra. That prince had authority on earth. Pero no tenía la autoridad para cancelar lo que el cielo habló acerca. But he had no authority to cancel what came from heaven. Yo por eso cuando miro que Dios le da una palabra profética a alguien. So when I see that God gives someone a prophetic word. Esa palabra profética no tiene nada que ver con Trump y sus leyes. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. That word has nothing to do with no me está oyendo. No me está oyendo. Si Dios te da una palabra profética, if God gave you a prophetic word, la palabra profética tiene más autoridad que cualquier ley, político, gobernante o cualquier cosa que ocurre en la tierra. El príncipe. The prophetic word has more authority than whichever law on earth. No pudo cancelar. The prince could not cancel la palabra profética. The prophetic word. Este 2020. This 2020. Quiero que te enfoques en tu palabra profética. I want you to focus on your prophetic word. What is God speaking about me? ¿Qué es lo que Dios dice de mí? What is he saying about my children? ¿Qué está diciendo de mis hijos? ¿Qué está diciendo de mi matrimonio? What is he saying about my marriage? ¿Qué es lo que me está hablando de mi finanza? What is he speaking about my finances? ¿Qué es lo que Dios me está direccionando a What is God giving me direction? I promise you que si tú te enfocas en tu palabra profética, that if you focus on your prophetic word, diciembre 2020, and 2020, estarás brincando aquí en victoria porque nada te pudo traer abajo. You will be jumping here in victory because nothing brought you down. Y él le dice, and he tells him, ya casi termino. I'm almost done here. Viene un mover. A movement is coming. A Samaria. To Samaria. Y dice el lugar exactamente donde va a ocurrir el milagro. And it tells them a certain place where the miracle will happen. En la puerta de Samaria. At the door of Samaria. La economía será mejor que la de Siria. The economy will be better than Assyria. En la puerta de Samaria. At the door of Samaria. ¿Me da permiso? Do you give me permission? Me da un minuto. Do you give me another minute? Para traerle un comercial rapidito. To bring you a quick commercial. El príncipe. The prince. Hablaba de ventanas. He spoke about windows. Lo profético. The prophetic. Hablaba de puertas. He spoke about doors. And there are people that are not going to get it. Hay gente que no va a entender lo que Dios te está hablando. Porque están en otra onda. There's people who are not going to understand what God's speaking to you. El príncipe.
The prince hablaba de ventanas. Spoke about windows. Lo profético habla de puertas. The prophetic speaks about doors. En otras palabras, Dios dice, in other words, God's saying, te voy a llevar de estar viendo por la ventana nomás, I will take you from a place where you're just watching a la puerta window, donde puedes accesar lo que antes solo podías ver. To the door where you can access. Are you ready to take what God revealed to you? ¿Estás listo de agarrar lo que Dios te ha revelado? Dios te va a llevar de estar viendo por la ventana a la puerta para accesar lo que es tuyo. God is taking you from Jesus watching Christ through the window, through the door to access what belongs to you. Ese príncipe, that prince, solo vivía con el concepto de estar nomás viendo. He only lived with the concept of watching and watching and watching. Pero la palabra profética le dijo, te voy a llevar de ver. But the prophetic said, I'm going to take you from watching a poseer to possession. Jesus. ¿Y dónde va a ocurrir? And where will it occur? En la puerta de Samaria. At the door of Samaria. Okay, esto es donde se pone interesante la cosa. This is where it gets interesting. Porque en la puerta de Samaria, because at the door of Samaria, hay cuatro leprosos. There's four lepers. Los leprosos, the lepers, son expulsados de la ciudad. They've been expelled from the city. Y son echados a una aldea para vivir allí el resto de sus días y morir. And they've been tossed out, isolated, to live their last days until they die. Pero estos cuatro leprosos, Johnny, but these four lepers, rehúsan vivir con el resto de los leprosos. They refuse to live with the rest of the lepers. Algo separaba a estos cuatro leprosos de los otros leprosos. Something separated these four lepers from the other lepers. Y yo me pregunto, ¿qué saben estos cuatro leprosos? And I ask myself, what did these four lepers know? Que los otros leprosos no saben. That the other lepers don't know. Why do they refuse to live with the bunch? ¿Por qué rehúsan vivir con un grupito? Y no se separan de la puerta de la ciudad. And they don't separate from the door. Pastora, esto me revolucionó. This revolutionized me. Porque estos cuatro leprosos, because these four lepers, no son como los otros leprosos, are not like the other four lepers. Ellos saben lepers algo. They know something. Por eso están en la puerta. This is why they're Jesus at the door. Los demás están muriendo. The other ones are dying. Pero note lo que ellos dicen. ¿Por qué vamos a estar sentados aquí hasta que muramos? No. But no, when they question, why should we sit here until we die? Algo saben. They know something. Algo saben. They know something. Escuche. Listen. Para mí. For me. Yo le decía a los pastores, para mí. I was telling the pastors, no estoy estableciendo una doctrina. I'm not establishing a doctrine. Pero para mí, but for me, esos cuatro leprosos, these four lepers, era Jesse y sus tres hijos. It was Jesse and his three children. ¿Quién era Jesse? Who was Jesse? El que iba a tomar el manto de Eliseo. The one that was going to take Elijah's mantle. El que anduvo con Eliseo, el profeta, por muchos años viendo milagros, prodigios y sanidades. The one that was with Elijah for many years watching miracles. El que vio que una mujer no podía tener hijo y el profeta le soltó una palabra, tuvo el hijo, se murió el hijo, llegó el profeta, lo resucitó. Jesse. Jesse was the one who saw Jesse where a woman couldn't have children and had a child. The child died, and then Elijah revived the child. Jesse, el que vio cosas poderosas porque andaba con el profeta. Jesse, who saw powerful things because he was walking with the prophet. Vio a Naamán meterse siete veces al Jordán y su carne restaurarse. He watched Naamán go into the river of Jordan and then watched his flesh get restored. Jesse era el que iba a recibir la doble porción de Eliseo. Jesse was the one that was going to receive the double portion of Elijah. Pero no la recibió. But he didn't receive it. Porque avaricia entró en su corazón. Because greed entered into his heart.
y quiso cobrar vestidos caros. And he wanted a charge for expensive linen. Por el milagro de la lepra que Dios le quitó a Naamán. For the miracle that God removed the leprosy from Naamán. Y en el capítulo 5 usted lo puede leer de Segunda de Reyes en su casa o ahorita como usted quiera. Dice, and chapter 5, and you can read it at home, que Jehová le puso la lepra de Naamán sobre Jesse y sus hijos. It says that the Lord put the leprosy of Naamán over Jesse and his children. Alguien tiene que escuchar esto. Somebody needs to listen to this. Él recibió la lepra. He received the leprosy. Junto con sus tres hijos. With his three sons. Eso fue en el capítulo 5. That happened on chapter 5. En el capítulo 7. On chapter 7. Usted mira que ahí hay cuatro leprosos en la puerta. You see Jesus. That there's four lepers at the door. Y ellos saben algo que los demás no saben. And they Jesus. Know something that the others don't know. Ellos conocen. They know. Déjeme pensar que si fuera Jesse, y creo que él fue, sabe que el profeta está a punto de soltar una palabra sobre Samaria. Let me think that Jesse, who knows Elijah, is about to release a prophetic word. Y no se mueve de la puerta. And he won't move from the door. Porque él sabe que una palabra profética puede cambiar su vida. Because he knows that Jesus. A prophetic word can change his life. Alguien tiene que escuchar esto. Somebody needs to listen to this. Solo se requiere una palabra profética para cambiar tu vida. It only requires one prophetic word to change your life. Y ellos se quedaron en la puerta. And they stood at the door. Porque conocían al profeta. Because they knew the prophet. Y conocían, hermano, lo que es el espíritu de la profecía. And they knew the spirit of this prophecy. Yo le decía a los hermanos, es que tú no puedes andar con alguien y no se te pega lo que ellos tienen. You can't be hanging out with someone and then whatever their attitude. Bueno o you, malo. Whether it's good or bad. Se te va a pegar algo. It's going to cling on to you. Tú no te puedes acostar con un perro y levantarte sin pulgas. You can't lay next to a door without getting their dog fleas. No se puede. You can't. Pero tampoco puedes andar con alguien espiritual y no retarte también a que seas espiritual. But you can't also walk with alguien a spiritual me tiene que oír este día. And then challenge yourself to become more spiritual. ¿Quieres saber tú quién eres? You want to know who you are? Mira los que te rodean, ese es tú quién eres. Look at the ones that surround you, that's who you are. Y cuando te conectas con un profeta, and when you connect with the prophet, se te va a pegar lo profético. The prophetic will cling on to se you. Te va a pegar algo de ese hombre de Dios. Something about that man of God will cling on to you. Y Jesse conocía los aspectos proféticos. And Jesse knew the prophetic aspects. Leproso, leper, pero con conocimiento profético. But with prophetic knowledge. Y sabe por qué es que hay muchos. And you know why there's many. Que quizás te han dejado y te han abandonado. Who perhaps have left and abandoned you. Pero te siguen buscando. But they continue to look for you. Siguen viendo tu perfil en el Facebook. They continue to go into your Facebook. Siguen visitando tu Instagram. They visit your Instagram. Siguen tratando de ver cómo estás. They continue to see how you're doing. Porque aunque están caídos, saben que tú tienes una palabra que los puede ayudar y restaurar. Come on, somebody. Even though they've fallen, they know that you have a word that will help them get restored. Por eso no te dejan. This is why they don't let go of you. Hay muchos que te han dejado y gloria a Dios por eso y que ahí nos vemos y te mero en el cielo si es de Dios. Pero hay otros que no te han dejado porque saben que tú tienes el poder de volverlos a restaurar. There's many that have left you, and glory to God for that, but there's also many that have left you, but they know that you have something to restore them. Alguien diga amén a eso. Somebody say amen to that. Amado hermano, hay gente que te busca. Beloved brethren, there's people that look for you. Caídos. Fallen. Pero saben que hay algo en ti que les puede ayudar. But they know there's something about you that can help them. Es una gran responsabilidad. That is a great responsibility. Y ellos estaban en la puerta. And they were there at the door. Ellos decían, yo sé que viene algo. And they would say, I know something's coming. Yo sé que viene algo. I know something's coming. Porque cuando esa palabra que soltó el profeta. Because that word when the prophet released. La soltó sobre la puerta. He released it over the door. La cachó el que estaba en la puerta. The one who was at the door caught it. Y si eso no fuese suficiente. And if that wasn't sufficient enough. Mire. Look. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes. On chapter 5, 2 Kings.
Naamán y sus hijos son maldecidos con lepra. Naamán and his children were cursed by leprosy. Capítulo 7 de Segunda de Reyes. Chapter 7, Second Kings. Hay cuatro leprosos en la puerta. There's four lepers at the door. Yo creo que fue Jesse y sus hijos. I believe it was Jesse and his children. Cacharon la palabra profética. They caught the prophetic word. Y como leprosos no podían acercarse absolutamente a nadie menos el rey. And they, as lepers, they could not get near people, especially the king. Pero en Segunda de Reyes capítulo 8, but Second Kings chapter 8, tú miras a Jesse en el palacio ya. You see Jesse at the palace. Ya no en la puerta, ahora en el palacio. No longer at the door, but at the palace. Platicando con el rey. Talking with the king. Como si fueran mejores amigos. As if they were BFFs. Y Jesse le está contando, oh rey, si viera los milagros que hizo el profeta. And Jesse was chatting with the king saying, oh king, ¿sabe lo que sucedió? You know what happened? Se fue de no tener lepra. They went from not having a tener lepra. To having leprosy. A recibir una palabra profética. To receiving a prophetic word. A ser restaurados otra vez y estar en el palacio con el rey. To be restored again and then being at the palace with the king. Yo quiero decirle a alguien esta mañana antes de irnos. I want to say something before we leave. Dios quiere restaurar tu vida otra vez a su estado. God wants to restore your life again. Quiere volverte a posicionar en el palacio donde tienes que estar. He wants to reposition you at the palace where you should be at. En los años que estuviste sufriendo, hermano, ni te vas a acordar de ellos porque Dios dice, te voy a transferir de la puerta al palacio. The years that you've been suffering, you're not even going to remember because he's saying, I'm going to transition you from the door to the palace. Dígale a su vecino, I'm on my way. Dile. Tell your neighbor, voy en camino. Dile, voy en camino. I'm on my way. Voy en camino. I'm on my way. Dile al rey que ya llegué. Tell the king that I have arrived. Sufrí en el 95. I suffered in 95. El 97 no fue muy fácil. 97 was not easy. 98 fue más difícil. 98 was harder. En el 99 pensaban que estaba muerto. 99 they thought I was dead. Porque leprosos, because leprosy es casi muerto. Is almost dead. Pero Dios dice, voy a mostrarle a gente, but God says, I'm gonna show people, que aunque estuviste abajo, that even though you were low, no quiere decir que estuviste ya en el infierno. Estoy a punto de levantarte de la puerta al palacio. That doesn't mean you were in hell. I'm about to raise you from the door to the palace. Alguien grite un fuerte amén. Somebody shout aloud amen. Habrá una iglesia avivada aquí. Alguien grite amén. Is there a revived church here? Somebody shout amen. Oh my gosh. Check this out. Mira esto. Somebody that carries a prophetic word is dangerous. Alguien que carga una palabra profética es peligroso. Alguien que carga una palabra profética es persona peligrosa. Someone who carries a prophetic word is dangerous. No cualquiera puede venir a contarle un chiste y se la cree. Not whoever can come and gossip to you and you'll believe it. Por eso dice, tenemos la palabra profética más segura. That's what we have. The most prophetic secured word. Cuando tú cargas tu palabra profética. When you carry your prophetic word. No, ni Samaria. Samaria. Ni sus hambres. Or its hunger. Ni Siria. Or Syria. Ni sus ejércitos. And their army. Ni príncipe. Or the prince. Que tiene autoridad. Who has authority. Puede cancelar. Can cancel. La palabra profética que tú cargas. The prophetic word that you carry. Ahí estaba Jesse con sus tres hijos. And there was Jesse with his three sons. Cargando una palabra profética. Carrying a prophetic word. La cacharon. He caught it. Check this out. Mira esto. La cacharon. A ver si la puedo cachar. La cacharon. They caught it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque esa palabra era para un príncipe. Because that word was for a prince. Pero le cayó un leproso. But it fell onto a leper man. ¿Por qué? Why? Porque hay un principio en la palabra profética. Because there's the principle in the prophetic word. Que cuando Dios desata una palabra profética. That when God releases the prophetic word. Le dice a la palabra profética. He tells the prophetic word. Te voy a soltar. I'm going to release you. Te voy a soltar. I'm going to release you. Pero te prohíbo. But I prohibit you. Que regreses a mí vacía. To return back to me empty.
Y la palabra profética voltea y le dice al padre, y si no lo creen. And the prophetic word turns around and tells the father, what if they have doubt? Y el padre le dice, si no lo creen, and the father says, if they don't believe in it, búscate a alguien que sí lo cree. Look for someone who does believe it. Pero no regreses a mí sin cumplirte. But don't come back to me without fulfilling the word. Entonces la palabra fue soltada sobre un príncipe y Samaria. So the word was released to a prince in Samaria. Y fue soltada la palabra. And the word was released. ¿Está listo? Help me out. Are you ready? Fue soltada la palabra. The word was released. Y la palabra no la cachó el príncipe. And the prince didn't catch the word. Entonces en la puerta, hermano, están cuatro leprosos. Ayúdenme por favor, cuatro, tres personas más. Aquí hay tres, Jesse y sus tres hijos. Jesse and his three children. Y ahí están. And there they are. Y ahí están en la puerta. Algo viene. And they're at the door and they're saying something's coming. Algo poderoso va a venir. Something powerful is coming. Dios va a cambiar este movimiento. God is changing this movement. La gloria de Dios va a caer. Bueno, ya no son tres, son más. The glory of God is coming. Y ahí está él y sus hijos. And there he is with his children. Y de repente, and suddenly, viene la palabra y la cacha. The word comes and they catch it. Y le dice, te dije. And he says, I told you. Que una palabra profética va a cambiar la historia. That one prophetic word will change history. Espérense, ¿y sabe qué hicieron? And you know what they did? Detuvieron la palabra. They detained the word. Y dice la Biblia. And the Bible says. Que se fueron a dónde? Ayúdeme, that ¿a dónde they went where? ¿A dónde? Where? Al campamento que de los sirios que los estaban rodeando. To the camp field where the Assyrian people were surrounding them. No se fueron a esconder. They didn't go hide out. Jesus. You know how you can tell you got a prophetic word? ¿Sabes cómo puedes saber cuando tienes palabra? You go against all odds. Te vas contra todo lo que no cree en ti y lo que se ha opuesto a ti. La palabra profética dice, vamos a confrontarlo. You go against everything that comes against you. You go and confront it. Y dice la Biblia que fueron a Siria. And the Bible says that they went to Assyria. Y cuando iban a Siria, and when they went to Assyria, los sirios, the Assyrians, usted lo puede leer en su, por eso le digo, hay que leer toda la historia. You can read it in your Bible. Dice que oyeron un estruendo de un ejército enorme. That they heard a loud noise from a big army. Y dijeron, oh, Samaria se juntó con otros ejércitos y vienen a matarnos. And they thought, oh, Samaria has got together with other armies and they come to attack us. Y nomás eran cuatro. And it was only four. When you carry a prophetic word, cuando cargas una palabra profética, se activa en ti. It activates in you. Y se activa en el cielo. And it activates in heaven. Y donde quiera que tú vas. And wherever you go. La gente puede verte pequeño. The people can see you small. Pero escucha pasos de ejércitos que vienen a tomar la tierra en posesión. But they hear steps of an army that comes to take possession. That's why. Por eso. 2020. 2020. Work the prophetic word over your life. Palabra profética sobre tu vida. Este es un año donde el 2020. This is the year 2020. Donde tienes que enfocarte en tu palabra profética. Where you have to focus on your prophetic word. Yo me desperté una madrugada, pastora. I woke up a morning. Y escuché una voz fuerte dentro de mí que me decía, 2020. I heard a loud voice that was telling me 2020. Pero después otra vez 2020. And once again 2020. Pero después ya no oí 2020, oí Segunda de Crónicas. And then I heard the voice again, but this time it said Second Chronicles. Y decía 2020. And it said 2020. ¿Y sabe lo que dice Segunda de Crónicas 2020? And you know what Second Chronicles 2020 says? Cree en Jehová. Believe in the Lord. Y serás establecido. And you will be established. Cree en sus profetas. Believe in his prophets. Y serás prosperado. You will be prosperous. La palabra profética te va a prosperar. The prophetic word will make you prosper. Alguien tome 30 segundos y dele gloria. Somebody take 30 seconds and give him glory. Alguien dele gloria. Somebody give him glory. Yo quiero invitar a alguien que salga de su asiento y dé siete pasos de libertad y diga, este es mi tiempo, para esto Dios me ha llamado. I want to invite someone to get out of their seat and take seven steps and said, God has called me
me for this. Come on, este es mi año. This is my year. Alguien escríbalo en su escritorio, en su espejo, hermano. Escríbalo, hermano, donde usted pueda escribirlo. Segunda de Crónicas 20:20:20. Voy a creer en la profecía que Dios me dio y seré prosperado. Somebody write it down in their desk, in their mirror, 2020. Believe that I will be prosperous in 2020. Hallelujah. Alguien diga aleluya conmigo. Somebody say hallelujah. Lift up your hands. Come on, give God thanks today. Alce sus manos y denle gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos. This is my year. Este es mi año. Este es mi año. This is my year. Este es mi tiempo. This is my time. This is the moment that I've been waiting for. Este es el momento que he estado esperando. Levanta tus manos y empieza a darle gracias al Señor. Lift up your hands and give him thanks. I told you last week. Te dije la semana pasada. 20. 20. Has an assignment. Tiene un asignamiento. Tiene una asignación. Asignación. Y su asignación del 20 es. And the assignment of 2020 is. De anunciar el fin de un ciclo. Announcing the end to a cycle. Y la nueva temporada de un nuevo tiempo. And a new season for a new time. Israel sufrió 20 años. Israel suffered 20 years. En el tiempo de los jueces. In the time of the judges. Y al 20 año. And on the 20th year. Dios le habla a Débora y le dice, el tiempo de la aflicción terminó. God speaks to Deborah and says, the time of affliction has ended. Yo te debo decir algo, el tiempo de tu aflicción este año termina. I want to tell you something, your time of affliction ends this year. 20 años estuvo el arca del pacto fuera de Israel. 20 years they were in a pact outside of Israel. Y cuando se cumplió el año 20avo. And when the 20th year was fulfilled. Dios le habla a David y le dice, regresa mi gloria a mi casa. God spoke to David and says, my glory returns home. Yo te digo, este año vamos a ver la gloria de Dios como nunca jamás la hemos visto. I'm telling you, this year we're going to see God's glory like never before. 20 años trabajó Jacob por Labán. 20 years Jacob worked for Laban. 7 por una hija. 7 years for one daughter. Otros 7 por otra hija. Another 7 years for another daughter. Son 14 años. That's 14 years. Y 6 años por riquezas y posesiones. And 6 years for riches and possessions. Y por 20 años estuvo estancada la bendición de Jacob. And for 20 years Jacob's blessing was stuck. Pero cuando se cumplió el año 20, but when the 20th year was fulfilled, el Señor dijo, the Lord said, ahora sí, lo que estaba atorado, now what was stuck, ya no puede ser detenido. Ay, ay, will ay, no ay. Longer be detained. Este año Dios va a desatar bendiciones que estaban atoradas. This year God's going to release blessings that were stuck. Yo no sé usted, pero yo lo creo esa palabra. I don't know about you, but I believe that word.